Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy, si les apetece, vamos a pasear por esta bella localidad de Castrillo del Val. Aquí nos espera, en una de estas calles, su alcalde, Jorge Mínguez, al que hemos quedado ahora para que nos enseñe su bonito pueblo. Vamos allá. Ay, qué bien huelen las lilas. Mira, aquí está ya el alcalde. ¡Hombre! ¡Jorge! ¿Qué tal? Buenos días, carajo. Muy buenos días. ¿Cómo lo lleváis? Pues aquí en Castrillo, que hay mucho que ver, ¿no? ¿Nos han dicho? Bueno, siempre, ¿eh? Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, una época preciosa, además, para verlo, ¿no? Hombre, el tiempo de verdaderamente este año no nos ha estado acompañando, pero no solo a Castrillo, ¿eh? Parece ser que esto es una tónica general y a ver si cambia, ¿no? Pero sí, la verdad, estamos ya en junio con esa esperanza de que este tiempo cambie y que, sin duda, bueno, pues esta época estival que todos anhelamos después de este largo febrero que estamos teniendo, bueno, pues llegue pronto y sea para bien. Te ha quedado muy bien la presentación. ¿Cómo huele a lilas? Esto es una maravilla. Sí, bueno, estamos detrás, delante, de dos lilares, sí. Bueno, a ver, Jorge, lo primero que nos gustaría saber es situamos Castrillo en el mapa. Es muy facilito, en esta ocasión todos hemos estado alguna vez por lo largo que es Castrillo, porque dices que es uno de los pueblos más largos de toda la provincia, y es verdad, claro. Hombre, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que estamos a 10 kilómetros de la capital, ¿no? Eso nos da nuestras ventajas, pero también, lógicamente, nuestras desventajas, ¿no? La proximidad, en este caso, a la capital. Por dar más datos, Castrillo del Val hoy tiene una población aproximada de unos 920 habitantes. Estamos en torno... Casi sois mil. Casi, visto, ¿no? casi. Esto que se está hablando ahora en esta reforma, que van a poner ese corte en 1000 habitantes, bueno, pues nos vamos a quedar cerquita, ¿eh? No, porque ahora hay que aprovechar para toda esa gente que vive por aquí y no se ha empadronado, que lo hagan, porque solo con ese gesto de empadronarse aquí, el pueblo va a ganar mucho. Bueno, sí, sin duda. Lo podemos decir aquí, yo lo he dicho por activa, por pasiva en estos últimos años, de que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que cuantos más seamos, que los hay, ¿eh? Bueno, en el municipio que viven, pero que no están empadronados, que lo hagan, ¿no? Bueno, estas cosas luego, ya sabes tú, aquello de que cada uno, bueno, pues tiene sus historias particulares, ¿no? Del por qué no se empadronan, ¿no? Bueno, pues bienvenidos y ojalá sea así, ¿no? Bueno, pues os decía, 920 habitantes, aproximadamente cerca de 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, es decir, uh-huh. Le sacamos a Burgos al poco más de 100 metros, con lo cual aquí hace algo más frío que en Burgos y nieva algo más que en Burgos, que en la propia capital, ¿no? Por situar en contexto también a la gente, en Castrillo pasan dos caminos, ¿eh? Yo creo que uno de ellos es importantísimo, la mayor calle de Europa, ese Camino de Santiago. Bueno, pues pasa lo que es en este caso a pie de carretera a Logroño. ¿Eh? Uh-huh. Y luego tenemos el Camino del Destierro, en este caso el propio Camino del Cid, ¿no? Ya pasa. Sí, uno de los hitos más importantes del propio camino se encuentra y se localiza en el término municipal, como es el propio monasterio San Pedro Cardeña, ¿no? Uh-huh. Que es parte neurálgica de ese cantar, de ese poema del mío Cid. Bueno, pues eso también se encuentra en Castrillo. Es un pueblo que tiene aproximadamente 2.263 hectáreas de terreno. No es muy grande, la verdad no es un término municipal muy grande, pero 2.263 hectáreas son lo mismo que 2.263 problemas. Suele pasar. A razón de problema por hectárea, ¿no? Es un pueblo que comprende desde la base militar de Castrillo, de Castrillo del Val, situada a pie también de la propia carretera Logroño, al norte, y hasta el sur, al monasterio San Pedro de Cardeña, ¿no? Bueno, limitamos geográficamente con municipios como Ibeas de Juarros, en este caso al este, y al oeste, pues Cardeña-Gimeno, ¿no? Es verdad que hacia lo que es el sur tendríamos municipio de Carcedo Burgos, y luego hacia el norte tendríamos municipios como Orbaneja, Río Pico, Cardeñola, Río Pico, y una pequeña pedanía, en este caso también, como digo, al norte, que es Salmedel. Antes, Jorge, si quieres de dar un paseo y de que nos expliques por las fiestas que tiene aquí, a qué se dedica la gente, vamos a ir paseando, pero ya me ha extrañado al venir esta maravilla que tenemos aquí de,
de crucero, ¿no? Bueno, este lleva aquí puesto ya muchos años. Verdaderamente este no era su emplazamiento original. Esto es un rollo jurisdiccional que lo tenían muchos otros pueblos de la provincia, en el cual siglos atrás desde aquí se impartía justicia, efectivamente. Bueno, pues no era el emplazamiento original, hoy está, ya lleva muchos años aquí situado, está considerado un bien de interés cultural y así también catalogado en este caso por la propia Junta de Castilla y León, y aquí lo tenemos como pieza emblemática del municipio. Quedar. ¿Dónde quedamos, en el rollo? Sí, bueno, también ¿verdad? Hoy en día es eso lo que hace la gente joven, ¿no? que es quedar, ¿no? Bueno, pues vamos a saber un poquito también sobre la gente, ¿no? Yo creo que a los pueblos les hace grandes su gente. ¿A qué dedica sus trabajos la gente de Castrillo? Fundamentalmente, os lo decía antes, ¿no? La proximidad a Burgos, esos 10 kilómetros que nos separan a Castrillo-Burgos, hace que nuestra gente, la gente de Castrillo, viva, en este caso, de la propia ciudad. Es decir, la mayoría de la gente trabaja en Burgos, ¿no? Eso no quita para que en Burgos haya tierras y en Castrillo haya fincas de labor y se cultiven, ¿no? Pero el censo, en este caso, de agricultores es pequeñito. Estamos hablando de, no llega prácticamente a la docena, ¿no? De agricultores de forma específica y que se dediquen a ello, ¿no? De ganadería tenemos uno y el resto, pues insisto, estamos absorbidos por esa ciudad, ¿no? Por nuestra ciudad, ¿no? Ganadería que antes había muchas vacas, porque de hecho este es el pilón antiguo donde bebían, donde pastaban en las tierras y bebían una bebida. Sí, efectivamente. De hecho hay algún todavía de estos machos, ¿eh? Los que se denominan los machos de labranza, que siguen bebiendo en ese pilón, que también en este caso está declarado bien de interés cultural y catalogado también por la propia Junta. Bueno, hemos oído las campanas y unas fiestas. Sin campana y sin campana no son fiestas, así que nos vamos a ir hacia la plaza de la iglesia y allí Jorge nos explica cuándo tenéis las fiestas, ¿te parece? Muy bien. Y así vamos viendo el pueblo. Preciso rincón nos hemos venido, donde aquí la historia se une por medio de la iglesia, que ahora vamos a ver, por medio de las escuelas y por medio de este parque bonito infantil, donde los niños meriendan también en las escuelas. O sea, lo usáis actualmente para no tenerlo ahí. Sí, bueno, está claro, las escuelas, Castrillo ya no tiene escuela, como otros muchos pueblos que la perdieron hace muchísimos años. Entonces el edificio como tal está, en este caso, siendo utilizado por la asociación cultural que tenemos. Y aquí se hacen desde los talleres para niños y no tan niños, para cumpleaños de los peques. Que, bueno, está pues, bien claro, eso. Juntar a veintitantos en casa, más papás y mamás, pues hazte cargo, ¿no? Entonces aquí se utiliza. Es verdad que también tenemos un centro de internet, un centro... en este caso son siete ordenadores, separado, dentro del mismo edificio, pues, es verdad, pero separado. Y bueno, pues fundamentalmente se utiliza también pues, para actos gastronómicos, ¿no? Aquí hay esa exaltación de esa famosa alubia de Ibeas, en la cual Castrillo... ¿Tenemos ahí enfrente? Ahí mismo. Y como esa marca de calidad de esta famosa alubia, que va más allá de Ibeas, también en Castrillo del Val se recoge y esa alubia, ¿no? Bueno, pues hacemos un día de exaltación a la alubia de Ibeas recogida en Castrillo. No está mal. Fiestas que tenemos aquí, patronales, en Castrillo. Ya, están en puertas, están en puertas. El próximo día 21, bueno, pero lo primero que hay que decir es que el patrón es San Juan. San Juan. San Juan, que es el 24 de junio, previo a las fiestas de San Pedro, tenemos las de Castrillo. Desde aquí lo primero que es invitar a todos aquellos que nos escuchen para empezar a participar antes y como previo este año. Pues además da la casualidad de que este año no nos pisamos los unos a los otros. No, San Pedro es tarde, es verdad. Otros años nos hemos solapado, nos venimos pisando entre Burgos y Castrillo. Bueno, pues este año ha tenido a bien el Ayuntamiento de Burgos no pisarnos y por lo tanto todo aquel que desee participar en las fiestas de San Juan pues puede venir, que se anime, ¿no? Empezamos ya este fin de semana, el 14, 15, 16, en las urbanizaciones, en Tomillares, con verbena el día 15, actividades para los pequeños, parques infantiles y demás, y continuamos ya la semana del 21, 22 y 23,
como punto álgido, lógicamente, ese 23, esa famosa hoguera, no ya solo en Castrillo, sino en otros puntos y lugares. Yo creo que la hoguera de San Juan se está haciendo ya en todo el mundo. Sí, bueno, sí. Bueno, en todo el mundo, en toda España. Sí, sí, bueno, es algo clásico, es algo a tener en cuenta, ¿no? Aquello que hay que quemar, esas supersticiones y estas cosillas, ¿no? Que se hacen, bueno, pues aquí también, ¿eh? Aquí el día eso, es la noche del 23 al 24, que este año cae domingo, y que, bueno, lo hacemos arriba, aquí en la parte, aquí en el Alto Castillejo. Bueno, pues ahí se prepara una pira tremenda y le damos fuego, con cuidado, eso sí, ¿eh? Hay que las cosas hay que no, está claro, está clarísimo. Con cuidado. Es verdad que este año ha llovido mucho como para que tengamos ese riesgo añadido, pero bueno, siempre con cuidado. Sí, ¿eh? Eso es cierto. Y más en este tipo de hogueras donde se suben, o subimos, en el caso concreto de Castrillo, algo así como dos remolques de leña, de maderos, de... En fin, bueno, pues ahí se prepara una pira fabulosa, espléndida. Es una noche que, por lo general, siempre, o yo desde que llevo subiendo y hace ya algo así como 14 años que subo a la hoguera, una noche de un frío terrible, vamos, sopla un aire tremendo allá arriba, y por lo tanto, aquellos que quieran venir, que vengan, pero que vengan abrigados, ¿eh? Y punto. Y con cual. Ganas de pasarlo bien. Exacto. Y que luego pues participen en las verbenas, que se tomen algo con moderación, pero que participen, que es lo importante. Pues Jorge, ¿me vas a permitir? ¿Me esperas? Porque yo he quedado ahora, me van a enseñar la fragua, que es preciosa, y luego nos vemos otra vez. Muy bien. Venga, sí, ahora te veo. Muy bien. Bueno, pues aquí está la fragua y el potro, y espero que esté Jesús con... Sí, que está. ¡Jesús! ¡Muy buenas! Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, Jesús Sáenz además es concejal y es el segundo que más manda en Castrillo, después de su mujer, ¿no? Y del alcalde, ¿no? En casa, después del alcalde. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la fragua. La fragua y potro, que es a la vez las dos cosas. Uh-huh. Ya vemos aquí en esto que tenemos el potro con la vaca. Y esto está todo unificado en la misma planta, tenemos la fragua y lo que es el potro. Uh-huh. Aquí en esto los diferentes... Este es el yunque. Aparatos. Este es el yunque, exactamente. ¿No se sabe usted la historia de los yunques en África? Que iban dos de Castrillo y uno iba con el yunque en la mano por África. Y entonces les empezó a perseguir un ladrón. Y empezaron a correr, y le dice uno, ¿pero por qué no sueltas el yunque? Y dice, es que lo cojo luego por si viene el león para correr más deprisa. Pues eso... Muy bueno. Qué bueno, la verdad. Bueno. Dígame, Jesús, ¿cómo se usaba todo lo que se...? Bueno, pues aquí en esto tenemos lo que es la fragua, donde se hacía el fuego. Qué bonito. Con su fuelle auténtico, esto está tal como en su día lo estuvieron usando. O sea, ¿más o menos natural. De qué año, Jesús? No sabemos, no, el año... Hace mucho, ¿eh? Sí. No. Era, por supuesto, el lugar de reunión de la gente del pueblo, ya sabes que normalmente era fragua o cantina. Sí. No sé por qué, ¿verdad? Así, pero es que... Bueno, el españolito siempre estábamos, uno trabajaba y otros y cuatro miraban, ¿no? No, hombre, y además en los pueblos antaño, pues no tenías otro sitio, no había televisión. No, es verdad. Te tenías que entretener en algún lado, ¿no? Entonces, lo suyo es estar en la fragua, que es donde la tertulia... Aquí en esto era amena. Ahí se calentaban las cerraduras se calentaban, o lo que sea. Sí, lo que fueran. Aquí en esto, por ejemplo, tenemos una reja de un arao romano, uh-huh. Que es ese exactamente que tenemos ahí en eso colgado. Qué bonito. El arao romano o arao de madera. Y aquí en esto, pues, era donde con esta dabas al fuelle y calentabas. Y después de ahí en eso lo pasabas al yunque. ¿Y a trabajarlo? Sí. Aquí en esto era donde le dabas forma. Y después aquí lo dabas el... Aquí había agua. Le dabas el temple, exactamente, uh-huh. Sí. Qué bonito es el pilón este también, ¿eh? Sí, está. Ya ves que está rasgado de esto. Pues esto venía con los hierros y aciertas. Lo metían así, ahí se quedaba. Fíjate tú, si han metido hierros aquí en esto para llegar a desgastar la piedra. La piedra como se ha desgastado. Y allí se afilaba, en la piedra. Y en aquella piedra es donde se afilaban, exactamente. Ahí en eso tenía agua y se afilaban ahí en eso. De hecho, fíjate tú cómo está de desgastada ya. Y luego, claro, estas herraduras teníamos que ponérselas a los animales. Exactamente. Y veo que además tienen el cuero, o sea, que son de verdad. Está tal como se usaba, o sea, está natural. Sí.
La vaca, pues es una vaca pía que... Sí, hombre, de mentira, esto, sí. Pero está muy bien hecha, sí, ¿eh? Ahí se le cogía la pata, ¿no? Se ponía aquí. Exactamente, piedras, se le colgaban. Esta es la herradura de la vaca. Que eran completamente distintas a las de los caballos. Son, es que parecen zapatitos. Sí, sí, estas eran como zapatitos, claro. Y llevaban dos, porque al tener la pezuña partida, llevaban dos. Qué curioso. Qué bonito, ¿no? Ha costado muy... ¿Qué dicen los niños? A mí me gusta saber. ¿Qué dicen los niños cuando vienen aquí a ver la...? Sobre todo a los niños de fuera, a los que no están acostumbrados a ver la fragua y este tipo de artilugios, pues sí les choca, porque no es que tengamos muchas cosas, pero bueno, hay un poco de todo, ¿no? Sobre todo el tema del potro, el cómo se levantaban los animales, porque con aquellas palancas de allí le girabas. ¿Cuántos tenían que tirar? Porque... No, pocos, muy poquito, ¿sí? No, eso es un sistema muy fácil de usar, o sea, y muy poquito había que tirar para levantarlo. Madre mía. Pues Jesús, ha sido un placer que nos hayas contado un poquito la historia también de lo que era Castrillo y con el ganado. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Me voy a seguir viendo cosas de Castrillo. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Jorge, pues estamos en una cuca, pequeñita pero acogedora iglesia, ¿no? ¿Nos explicas así un poco a rasgos generales dónde estamos? Bueno, vamos a ver. Estamos en una de las dos iglesias que tiene Castrillo del Val. Esta es en este caso, en honor a la iglesia, a Santa Eugenia. Santa Eugenia. De hecho, así es la... A la cerca de Santa Eugenia que tenemos también, aquí al lado. Es verdad. También. Bueno, pues esta es la iglesia de Santa Eugenia, que es una de las dos que tiene Castrillo del Val, la otra es la iglesia de San Juan, pero la de culto, la que está abierta a culto y donde se practica el mismo, es en esta. La otra iglesia, la iglesia de San Juan, que es la que está arriba, está vacía, ¿no? Bueno, esta iglesia se sitúa en lo que es el centro del casco urbano, en el centro del pueblo. Como bien se ve, es una iglesia chiquitita, muy acogedora, que cuenta con una parte superior de coro, con una pila bautismal abajo del coro, y un altar, en este caso, que el altar mayor de la iglesia, representada lógicamente con Santa Eugenia en el centro, completamente restaurado, al igual que los altares laterales, ¿no? Todas las imágenes, al igual que también, como decía anteriormente, y todos los retablos han sido restaurados recientemente por parte de nuestra querida Diputación Provincial, ¿no? A través de aquellos talleres que se hicieron. Y bueno, pues se restauraron los tres altares. Qué bonitos. El altar mayor fue restaurado in situ, no se podía desmontar, no se pudo desmontar y se tuvo que restaurar aquí mismo, por la complejidad y, en este caso, por el grave estado de la propia madera, ¿no? Parece que son telares en vez de pinturas, ¿verdad? Y has acertado. ¿Son telares? Son telares, sí, sí. Qué bonitos. Tanto el superior como el central y los inferiores son telas, ¿no? Y bueno, pues esta joya. Es... la conservamos, la cuidamos, no tenemos otra y, por lo tanto... Hay que mimarlo. Hay que mimarla, hay que cuidarla y... Y de vez en cuando, pues como dice el otro, dice, gastarnos unas perrillas pues para su rehabilitación, su mantenimiento, pues porque esto en definitiva todo es un suma y sigue, ¿no? Bueno, pues esto es un patrimonio de todos los castrillanos y nuestra obligación es ponerlo en valor y cuidarlo y mimarlo por nosotros mismos y por aquellos que van a venir después, que serán otros castrillanos y que lo hereden y que lo disfruten y que sea para ellos también, ¿no? Pues Jorge, preciosa esta iglesia, pero claro, vamos a terminar hoy en un sitio todavía más bonito, con muchos siglos de antigüedad y que sigue habitado. ¿Nos vamos a terminar el programa al monasterio? Sí, si queréis, así lo hacemos, ¿eh? Yo encantado. Es el sitio donde hay que terminar. Como castrillano, como alcalde y como burgalés que soy, es uno de los sitios emblemáticos nuestros, de todos los burgaleses, que tenemos que defender también y proteger, ¿eh? Un sitio emblemático como ese hay que visitarlo sí o sí. Pues eso, vamos a coger el coche y nos vamos al monasterio de San Pedro de Cardeña.
Ya hemos llegado al monasterio de San Pedro de Cardeña y aquí es donde nos toca despedirnos del alcalde porque vamos a hablar ya, a terminar este programa, con alguien muy importante aquí dentro de lo que es el monasterio, ¿no, alcalde? Sí, bueno, yo ya os dejo... En buenas manos. Sí, sin duda, sin duda. Os dejo en este enclave burgalés y castellano por excelencia, con historia, no ya solo de Burgos, sino también historia de España, y os dejo en manos del padre José Luis para que sea él, como anfitrión, quien nos lo enseñe y que os cuente, pues, a grandes rasgos y a unas pinceladas, pues, qué es esto, dónde estamos, a qué se dedican, qué hacen, y bueno, lo que es un poco esa vida contemplativa que hecho, llevan ellos. Hecho, pues vamos a entrar además a un sitio que poca gente ha entrado. No, no sin, digo más. Perdona, no sin antes, yo os entrego... Uy, qué bien. Son las fiestas de Castrillo, como decíamos anteriormente. La semana... que me vas a dar un kilo de alubias. Sí, se harán llegar, ¿eh? Todo sea por eso. El programa, vale. El programa de las fiestas, bueno, pues para que os suméis, estéis con nosotros y si nos queréis acompañar, pues bienvenidos sois vosotros y los que nos están viendo en sus casas. Las fiestas. Pues Jorge, muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros y hasta siempre. Esta es vuestra casa. Gracias, voy a conocer a José Luis. Muy bien. Adiós. Hecho, hasta luego. Nos encontramos ya en la iglesia del monasterio y con nosotros está el padre José Luis, al que le damos de verdad las gracias por habernos recibido. ¿Es usted capaz de contarme brevemente la historia de todo este monasterio? Pues brevemente es difícil porque son 1400 años de historia. Pero se puede pesar la importancia de los monasterios por cuatro casos, cuatro cosas, un poco griposo. Una, la cantidad de nobles enterrados que tenemos en el monasterio. Y este monasterio, pues ahora vamos a pasar por una capilla donde hay 36 sepulcros, donde el personaje más importante enterrado es García Fernández, que es el segundo conde de Castilla, hijo de Fernán González. Y eso es toda una honra, mucho más importante que el Cid, aunque sea el Cid la figura que da luz a la casa, y ahora no está enterrado aquí, sino en la catedral. En la catedral de Burgos, sí. La segunda importancia de los monasterios se pesaba por la cantidad de monjes. Aquí, pues la verdad que es una casa bastante grande, para tener suficiente número de monjes en el tiempo. Ahora mismo pues no somos muchos, pero bueno. Después, la cantidad de reliquias de los santos que tenían. En la Edad Media se es conocido el mercadeo de reliquias que había. Dicen que Santa Apolonia es la patrona de los dentistas y dicen que en cierta ocasión juntaron las muelas de Santa Apolonia en Roma. Había cientos, y ¿no? Había cuatro sacos de muelas. Bueno, pues las reliquias era todo un negocio en la Edad Media. Y de este monasterio partimos de que solamente de esta iglesia hay 200 monjes mártires, que ninguna iglesia de toda España, y dudo que de todo el mundo, tan reducida como puede ser un monasterio, tenga esa cantidad de santos. Y después la cantidad de propiedades que tenía. De hecho, el nombre de Castillo del Val, el primer documento que aparece, es un documento del monasterio. No había... En el 900 y pico, ¿no? 900 y pico, sí. La primera vez que sale Castillo del Val, Castillo de Nuño, me parece que es exactamente, y... El nieto de Fernán González, ahí no es nada. Bueno, ahí sí. Ahí, sobrinos del Cid. Sobrinos del Cid, el padre, el hijo, Diego Rodríguez, que solamente hay tres documentos que hablan de él, que murió en consuegra en Toledo en una batalla, las hijas, Fernando Alonso, sobrino muy bien del Cid, día, sí. El asturiano. Padre, yo se me está ocurriendo ahora que yo creo que solo en el monasterio podríamos hacer un programa entero. Entonces, yo le voy a pedir, así, que nos vea todo el mundo. Por pedir que no quede. Por pedir que no quede, eso. Aunque ahora el padre Abad está en una reunión muy importante de todos los sábados del mundo, yo le voy a pedir hacer aquí un día el programa, el paseo por la provincia, en este caso, un paseo por el monasterio, y segundo, nos lleva a las bodegas. Pues lo primero hay que consultarlo con la autoridad competente, y lo segundo, pues creo que sí que podemos, sin autorización oportuna. Eso es. Vamos para allá. Vamos a las bodegas y luego les cuento una cosa de una página web donde ustedes pueden comprar productos de todos los monjes de España en un mismo lugar. ¿Sí, no? Más o menos. Vamos para allá. Del monasterio, un sitio espectacular, donde les voy a decir que hay una página web que es monasterium.es o .com, donde ustedes pueden comprar cualquier producto que hagan los monjes cistercienses, pero obviamente
para que prueben este vino, el Valdebebón, que es donde se hace aquí. José Luis, cuéntenos un poco cómo hacéis este vino, porque además es curioso, porque esto, el secreto está aquí, en esta cuba. Bueno, en esta madera, parte. El secreto está en la bodega, que es del siglo XII, la parte más antigua. Es lo más antiguo del monasterio. El secreto está en coger una buena uva ya desde el origen, que es Rioja, desde la fundación de la bodega. El secreto está en el silencio y en la paz que tiene el monasterio, que eso al vino le... Eso es buen marketing. No, es así, es realidad. Y el secreto está pues, en la madera de roble, en donde está pues, mínimo año y medio, dos años, y luego ya pasa a botella. Vamos a pasar para allá. Y bueno, pues eso, el vino lo bueno que tiene es que se hace solo. Uh-huh. Es el tiempo el que lo va haciendo. Si reunimos unas características como las de esta bodega, que aquí hay 11 grados, verano e invierno, el grado de humedad es un poco más peleón porque es en mi sótano, en la fachada norte del monasterio, y queramos o no, pues es un poco esponja. Uh-huh. Y esa humedad se nota. Pero... Uh-huh. Eso, reúnan las condiciones óptimas uh-huh. para la crianza de vino. Pues lo primero, le voy a dar las gracias por habernos traído uh-huh. aquí. Hable bien de nosotros al Padre Abad, porque queremos hacer el programa todo aquí en el monasterio, uh-huh. hacer un paseo por la provincia aquí. Y sí que le voy a decir que estas son nuestras cámaras, porque creo que este fin de semana hay jornada de puertas abiertas y les van a enseñar esta bodega, pero explicada pues mucho mejor. Sí, lo ha explicado Abad, con lo cual tiene que ser mucho, mucho mejor que un peón que soy yo. Sí, normalmente a mediados de junio, todos los años, hacemos unas jornadas de puertas abiertas de la bodega, pues para que la gente conozca el sitio y conozca el vino del monasterio. Entonces será el sábado entre 10 y 1 y media y por la tarde de 4 y media a 6 y media uh-huh. y el domingo desde las 12 y media hasta las 2 y por la tarde de 4 y media a 6 y media. Hay muchas horas y después encima en Castrillo son las fiestas, con lo que podemos hacer un fin de semana El peligro es que los de Castrillo vengan aquí a celebrar la fiesta. Bueno, tampoco está malo, son vecinos. Bueno, igual nos vacía la bodega de repente. Pues José Luis, muchísimas gracias, ha sido un placer uh-huh. y espero que nos veamos pronto. Pues cuando queráis. Y a ustedes decirles que nada, que vengan a ver estas visitas guiadas este fin de semana y que si ustedes quieren, la semana que viene nos volvemos a dar otro paseo por la provincia. Adiós.